es Josele quien llama. Chicos, tengo 4 o 5 canciones. Hacemos un EP, grabamos algo, os apetece, queréis oírla, la oímos. Y bueno, pues eso es un poco el detonante, la chispa, ¿no? O sea, que Josele no tiene algo de material, pues no nos embarcamos en un nuevo proyecto. Siempre que grabas un disco dices que el último es el mejor o bueno, tienes una experiencia, cada disco tiene su momento, ¿no? Pero este especialmente yo creo que ha sido muy energético y lo hemos disfrutado desde el momento de los ensayos, de vernos, ha sido todo con mucha energía y con muchas ganas y el resultado yo creo que es palpable. Llevamos 10 discos de estudio y el décimo tiene más energía a lo mejor que cualquiera de los otros, o una energía distinta. Sí que yo creo que lo que hacía mucha falta es hacer un disco que fuera distinto a lo mejor a todos los demás de Los Enemigos, porque yo lo veo que, bueno, que conozco los discos de Los Enemigos desde el primero hasta el último, ¿no? Y sí que veo que, así como hay algunos discos que pueden formar o tener cierta continuidad, haber ahí muchos puntos de conexión, este, sin perder en ningún momento la esencia de lo que es el grupo, pero a mí me suena totalmente diferente a todos los demás. Me pasa algo parecido a lo que me pasó en su día cuando escuché por primera vez La Vida Mata. Nosotros lo dejamos en 2002 y lo volvimos a retomar en 2012 y en el 2014 ya grabamos La Vida Inteligente. Y ahí quedó, pues yo creo que nos quedó un poco por redondear, ¿no? Porque está así, es, digamos, el primer disco de la segunda etapa, pues sería Vida Inteligente, que entonces no sabíamos si iba a tener una continuidad o no. Pero yo creo que no teníamos, que éramos demasiado jóvenes todos, como banda, ¿no? Los nuevos enemigos. ¿Alguna canción que te ha gustado te puede influir? Siempre están los clásicos que están ahí, forman parte de tu base, y yo, por ejemplo, pues a la hora de intentar inventarme las líneas debajo para las canciones que trae Josele, pues bueno, recurro a los Stooges, a los Beatles, a bajistas, o a canciones que a mí me han gustado toda la vida, pero también algunas nuevas. De hecho, hay músicas que también nos dijo pues Carlos que escucháramos, que no conocía, pero no en profundidad, pero por ejemplo Graham Coxon, pues lo escuchamos, y de pronto David decía, hostia, tío, eso está muy bien. O sea, intentó también, pues bueno, pues refrescar un poco en ese sentido, ¿no? Hay muchísima música hoy día, ¿no? Y es muy difícil a veces que toda esa música que escuchas signifique algo para ti. El mejor momento, yo te voy a decir dos o tres. Voy a decir uno, que es ahora, porque creo que es un momento muy especial para nosotros. Dos, que fue cuando la separación de Los Enemigos en 2002, que fue muy emocionante, aunque nos separábamos y era una cuestión triste, nos separábamos, pero fue, en nuestra vida fue un cambio muy importante, pero fue muy emocionante el estar juntos y no acabar mal, acabar como amigos, pero una etapa de nuestra vida muy larga y siempre lo recordaré como algo muy especial, en la despedida de la Riviera. Y después, pues normal, cualquier otro, pues tres, pues a finales de los 80, cuando nos pateábamos con la furgoneta y con nuestro manager Lalo Cortés, que se fue el pobre muy pronto, nos pateábamos este país de sala en sala. Sí, yo eso recuerdo la gira Gas, concretamente, que dormíamos en la furgoneta, que yo llegaba a mi casa y no podía dormir en una cama que estuviese quieta. ¿En serio? El hecho de que hayamos disfrutado mucho en todo el proceso de elaboración del disco y de grabación, pues te genera al final una ansiedad mayor por decir, bueno, esto, si hemos disfrutado tanto grabándolo y componiéndolo, pues cómo será una vez que nos subamos al escenario y se lo presentemos a la gente, ¿no? La malasaña que nos pilló a nosotros bien de jovencitos, y esto es muy difícil que se repita en cualquier lado, o sea, una serie de circunstancias ahí que lo comentábamos hace un rato también hablando del tema de la cantidad de músicos de fuera de este país que venían a tocar todas las semanas y que además se quedaban a vivir en el barrio porque no echaban un vistazo y decían, joder, hostia, esto es gente muy muy viajada, ¿eh? Y decían, yo no he visto una cosa igual, me quedo, y que estaba lleno de ingleses, australianos, americanos, grupos que se fueron quedando por el barrio porque les molaba.
Entonces esto es, yo creo que es muy difícil que se vuelva a dar, pero en cualquier lado.